¿Y qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Aquí de nuevo Blood Metal 117 con otra noticia de Halo. Qué raro, ¿no? En esta ocasión le agradezco al usuario Armando FB, que fue el primero en enviarme la noticia, y la debí de haber sacado ayer a primera hora, pero no tuve el tiempo suficiente. De cualquier manera, empecemos. Phil Spencer, vicepresidente corporativo de Microsoft Game Studios, tuvo una entrevista pequeña con GameSpot y nos aseguró una vez más que no tenemos que dudar que se trata de un nuevo juego. No es ninguna serie de televisión ni Spartan Ops, es el siguiente juego de la franquicia y que empezarán a dar información cuando sea el momento necesario. También reveló que la trilogía del reclamador está oficialmente cancelada. La trilogía ya no existe, hace mucho que 343 abandonó ese proyecto. La razón principal es que la historia de Halo es demasiado grande y todavía hay muchas historias que contar. Así que decidieron eliminar la idea de que solo sea una trilogía y lo han convertido en una saga. En la saga del reclamador, podría decirse. La verdad es que no querían que la historia quedara limitada a una trilogía, así que ahora podremos llamarla la saga del reclamador o simplemente una nueva saga. Independientemente de esta noticia, quería recordarles que hace un año Microsoft registró los dominios Halo789.com. En ese momento fue un misterio completo, ya que solo se estaba confirmando una trilogía de nuevos juegos, y ahora parece que ambas noticias tienen relación. Tendremos Halo por bastantes años todavía. No quiero decir con ello que serán 6 juegos precisamente los que compondrán la nueva saga, pero sí nos da un número aproximado de los juegos que podrían sacar en un futuro. El número de juegos dependerá de qué tan bien recibidos sean los juegos, pero por sobre todo es obvio que seguirán creando juegos mientras sigan vendiendo y papá Microsoft siga ganando dinero. Es obvio que pueden sacar muchas historias todavía, ya que hay cientos de personajes y lugares que componen el universo del juego y pueden sacarle provecho a cada uno de estos, aunque claro, deberíamos de haberlo previsto. Esto no es Bungie, es 343. Bungie pertenecía a Microsoft solo temporalmente, sin embargo 343 es una compañía creada por Microsoft para su sección de videojuegos, específicamente para crear más juegos de Halo. No sabría si decirles si eso es bueno o malo, ya que depende de cada quien, pero la compañía está decidida a sacar tantos juegos, puede ser algo peligroso a la vez, ya que si empiezan a bajar la calidad en los próximos juegos, pues Halo podría irse a la ruina. Pero por varios rumores que he visto en boca de gente, se dice mucho que Halo 5 podría llamarse el regreso de un fiel amigo. No estoy seguro de qué tan cierto sea eso. Si alguien tiene una fuente que hable sobre ese rumor, se los agradecería mucho. Este rumor podría ser cierto, ya que el juego todavía no tiene nombre aún. Puede que estén discutiendo en estos momentos sobre cómo llamar a los juegos a partir de ahora, ya que se trata de la saga del reclamador. Tal vez están pensando en dejar a un lado el sistema de numeración de los juegos y en vez de eso podrían ponerle un título diferente a cada juego, lo que colocaría al siguiente juego Halo para Xbox One como Halo 5, aunque no necesariamente tenga el 5 en el título. Ahora, para todos los que no entendieron correctamente, les repito, la trilogía del reclamador evolucionó, según Phil Spencer, a una saga, y esta nueva saga tiene como punto de inicio Halo 4, no Halo 3, no Halo Reach. Halo 4 es el principio de la saga del reclamador o la nueva saga, y por el momento no hay un número de juegos específicos que compondrán la saga, pero se cree que pueden ser 6, aunque claro, mientras a la gente le guste Halo y a Microsoft le beneficien sus bolsillos, seguirán sacando Halo hasta llegar al número 10.000. Tal parece que fue Microsoft y no 343 Industries en específico quien tiene la idea de sacar más Halos. Tal vez es por eso que hemos visto que sacan un nuevo Halo cada año desde el 2009. Digo, no creo que sea malo del todo, ya que hasta ahora todos han sido muy distintos y muy buenos. No son repetitivos como Call of Duty, por lo menos no ahora, pero realmente creo que es una decisión apresurada el querer sacar más juegos. Y antes de que odien más a 343, les recuerdo que ellos no tienen la culpa de que Microsoft haya tomado la decisión. Bueno, esas fueron las noticias del día de hoy, que fueron muy cortas, pero es lo único que hay por el momento. Ahora, quería agradecerles a todos ustedes por haberme ayudado a llegar a los 10.000 suscriptores. Déjenme en los comentarios qué les gustaría que hiciera de especial por esta cantidad tan grande para mí. Y bueno, les agradezco mucho el apoyo que me han dado desde que empecé este canal y gracias por seguir viendo mis videos. Saludos a Francisco y a Kepstrack Tractor Solitario. Nos veremos hasta el próximo video, espartanos.